Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tuvimos una semana, la semana pasada no tuvimos programa porque estuvimos de vacaciones, pero hoy regresamos con todo y les tenemos un tema súper interesante que varias niñas nos pidieron, el cual es hablar sobre la vida de un modelo, pero quisimos traerles a modelos profesionales y hablar un poquito más sobre el tema. Y el día de hoy nos acompaña nuestro querido Ángelo y nuestra queridísima Liz. Un fuerte aplauso, producción. Y pues bueno, queremos principalmente que nos cuenten un poquito sobre ustedes y después vamos a una sección de responder preguntas, así que las damas Perfecto, primero. sí, claro. Y bueno, ¿cómo empiezo? O sea, desde que yo empecé. Ajá, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, yo estudio diseño textil. Empecé con el modelaje súper chica. A los 14 iba a cumplir 15, pero pues por alguna razón lo dejé muchísimo tiempo y fue hace como un año y medio, ya casi dos, que regresé y pues ya regresé como más segura, más con Más las cosas más fuerte. claras, ¿no? Entonces, pues un día alguien me escribió en Instagram y y desde ahí ya seguí y pues aquí estamos. Aquí estamos. ¿Sí? ¿Y tú, Ángelo? Pues yo empecé en el modelaje como algo terapéutico. O sea, es algo muy raro, porque la verdad yo antes era como muy inseguro con mi físico y de hecho sufrí de catoptrofobia, que es como un estado mental muy feo. O sea, tienes fobia a los espejos, no puedes ¿En verte. serio? Sí, No estuve sabía en el eso. psiquiatra y así. Y entonces dije, porque me empezaron como a tomar fotos, igual ya sabes, amigos de, ay, oye, para mi marca de no sé qué. Entonces te tomaban fotos y no salía tan mal. Y yo dije así de, tal vez tengo Me gusta. potencial, ¿no? Así, y me gustó mucho, como que me ayudó a salir de este estado mental y a poder pulirme, y porque te pule mucho, es un Sí. ambiente un poquito pesado, donde vas aprendiendo a cómo mejorar físicamente tu Sí, cara, en cómo todos los cuidar tu sentidos. piel, todo, en todo. Entonces me encantó este sentimiento como de aceptación y dije, ok, y entonces empecé a entrar y a entrar y me empezaron a hablar productores y conseguí una agencia y me encantó. Así fue como empecé en Y esto. ya con, o sea, digamos que el modelaje te curó De todo de eso, totalmente. wow, qué increíble. Sí. Nunca había, en primera nunca había escuchado de esa enfermedad. ¿Sí es una enfermedad? Pues ¿Un es un trastorno? trastorno, Un sí. trastorno. Y qué padre, qué padre. Sí. Sí. Wow. Sí, porque de hecho, o sea, a veces es al revés, o sea, a veces es tanta la Sí. presión Te y la hunde. competencia entre tantas niñas que sí llegas como, a lo mejor tu autoestima llega a bajar. Bueno, en mi caso Sí. llegó Yo a creo que es pasar algo que eso. enfrentamos todo el tiempo. O sea, porque es un mundo en donde vas a aceptar muchos nos, nos, nos. Y es como. Te tienes que Pues sí, te acostumbrar a tienes que que las, por acostumbrar. ejemplo, las mujeres, en hombres no sé, o sea, yo siento que es más fácil, pero Ahí yo. según yo, ay sí, pero hay más competencia entre las mujeres y es como ni, las niñas ni siquiera te conocen y ya te andan tirando y te odian y es Sí. como de Lo qué. vimos en el Mercedes-Benz. Amiga, ¿qué te pasa? Yo creo Apenas. que sí es como la competencia y son tan cerradas las niñas y a veces, o sea, a mí me pasó que he llegado a un casting y hablas, intentas hablar con ellas y son así como se paran Súper y atrás. arrogante, Sí, sí ¿no? son. Yo creo que eso pasa más en México, aquí en Puebla está como más tranquilo, ¿no? Pero sí, o sea, Es que sí. también hay, bueno, me he dado cuenta que las que, como todo, que las que más tienen experiencia o así son súper humildes, súper buenas. Sí. Y las que apenas están empezando, uy, se creen Horrible. Paris Hilton aquí, dice, Sí, no. literal. Sí, de hecho, sí. Y está Sí, hay súper feo. mucho. Sí, pues sí. Claro, yo también creo que como cualquier comunidad, pues tenemos que echarnos la mano. Y más, Y si es un ambiente muy pesado, sí, y es ¿sabes? que desgraciadamente en vez de apoyarse, o sea, hunden a la persona aunque no la conozcan Sí, y eso está súper feo, ¿no? totalmente, Y bueno, sí. yo lo he visto aquí en Puebla, que en otros lugares no sé, pero aquí sí está como muy, muy marcado eso de que a fuerza te quieren tirar, tirar. Y luego, lo peor de todo es que ni te conocen y es como de Sí, qué o qué. Sí, yo así creo que sí. Sí, la es, envidia está muy fea. así es. Y pues igual, bueno, nos hicieron unas preguntitas, queremos hablar un poquito sobre las, bueno, el tema es la vida. Muchas veces dicen, no, pues es súper fácil que te toman fotos y así. Y luego dicen, no, pues ¿por qué te pagan por nada más estar ahí posando, no sé, alguna prenda o así? Pero es que en verdad No. es un trabajo y un trabajo que no cualquiera realmente puede hacer. O sea, como dices, se necesita pulir varios sentidos de ti, más que nada seguridad, ¿no? Claro, no, O pues sea, más que mucha seguridad seguridad. es mucha preparación, ¿no? Sí. Dependiendo del área a la que te dediques también, ¿no? Porque Claro.
No le puede ser como de todo. Sí. No, ¿tú, no, ustedes en qué estamos. Como que se especializan? Modelo de fotografía, de pasarela. Yo creo que... Es que hacemos de todo. De todo un poco. Bueno, yo creo que a mí se me da más la pasarela. Creo que es como que... Ah, ella es increíble en pasarela, pero sí, a lo que vas es que... Tienes que pulirte, tienes que trabajar en tu cuerpo, porque al final de cuentas, desgraciadamente, lo que estás vendiendo es tu imagen. No, sí, o sea, sí es trabajo, algo banal. O sea, sí, sí cuesta trabajo. Tienes que cuidar todos los detallitos, o sea, desde tus uñas, tu piel, todo. O sea, es algo que te empiezas a dar cuenta. Sí, mi ejercicio. Y, o sea, es fácil y todo el mundo dice, qué padre una sesión de fotos y así, pero no, o sea, es algo cansado, porque empiezas, no sé, 8 de la mañana, maquillaje, peinado, y terminas, ¿qué? ¿6, 7? No, terminas muerto. Es que es sí. mucho esfuerzo mental el tener que estar frente a una cámara y pensar como, ok, o sea, estás ofreciendo un servicio a un cliente, ¿sabes? Entonces tienes que entregar algo de calidad. Sí. No puedes hacer tonterías. Entonces es como pensar, este ángulo se ve bien, esto se ve bien, queda con la marca, está mal, ¿sabes? O sea, entonces, no sé, ¿cuánto dura un shooting? ¿Como 6 horas? Pues, depende. Dependiendo, ¿no? Dependiendo. Para que sea. Sí. Pero sí terminas muerto, porque es como piensas, estás, cambias de outfit, te maquillan, vuelves a estar y es como estar presente. Y mantener esa buena energía, o sea, y luego, bueno, yo he visto que les pasa mucho que no comen, o sea, como que... Ah, y más si te ese tocan día... productores malos. Justamente ese día no comes. Hay, bueno, de hecho en Puebla no se da mucho como el catering. El catering, es muy raro sí, que, es muy que raro. Den catering. Sí, muy y en raro. En otros lugares todavía se ve más, pero aquí en claro. Puebla es como... A lo mucho tu bolsita con tu lunch y ya te no, fue bien, horrible. Pero... y una ya, lata de y di atún. Que te fue bien. Sí, hay gente que solamente es una botella de agua, sí. Pero, o sea... Sí, eso sí está súper mal, y igual es mal pagado en algunas áreas, o sea, pasarelas, luego te dicen casi casi tú le estás haciendo un favor por aparecer sí, y yo pues... creo que eso también es un tema que justo he sufrido últimamente, porque... Sí. Creen que te están exactamente haciendo el favor y te quieren gratis o no te quieren pagar o se les hace caro, no sé, $1,000 por shooting, 1,500 por shooting. Cuando realmente nosotros invertimos en nuestra imagen, cuidamos nuestra piel, cuidamos sí. El nombre de la marca, que se vea padre, ¿sabes? O sea, es algo que yo siento, si tienes una marca o lo que sea, que necesites un modelo, que tienes que invertir bien en un modelo bien, que sea profesional, preparado. Yo creo que es algo que vale totalmente la pena y que no te debe doler pagar. Claro, porque al es la fin de imagen. Cuentas es una inversión, o sea, porque si, como dicen, lo barato sale caro, sí. Si contratas a alguien super X, igual puede luego publicar cosas que no van, o no que no cuidan exactamente su imagen, y pues quieras o no, el no cuidar tu imagen también perjudica a las personas con las que has trabajado, entonces, totalmente. Si contratan a un modelo, no, y al final que sea de calidad. Es un trabajo como cualquier otro, es pues igual de sí. Difícil que cualquier otro trabajo. Y eso, mucha gente, bueno, las niñas principalmente, yo escucho, ay, no, pues, ¿por qué pagan por eso? Y yo así de, ¿cómo? ¿Por qué? No, y es que luego ahora resulta que cualquiera puede ser modelo. Ah. No, y deja, o sea, está bien, porque yo creo que en estos momentos cualquiera puede ser modelo, porque no cualquiera, marcas... tienes que estar preparado. No, 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 y... las marcas buscan ya cosas más abiertas. Ah, claro, más diferentes. Pero una cosa es, por ejemplo, un embajador de marca. Ah, sí. Ah. Sí, no, sí, y sí. Otra cosa es una edecán. Y un modelo. Así que no cualquiera puede ser modelo. Siento que no, está en contra. Creo que pues, todo el mundo tiene derecho y posibilidad no, claro, de intentarlo, sí. ¿No? Pero pues a lo mejor no es lo mismo que digas, no, pues soy modelo de fotografía. Ah, sí, yo creo que sí. Ya tienes modelo que profesional. Analizar tu perfil y decir, bueno, a lo mejor no mido 1,75, pero soy muy bonita y soy delgada y salgo bien en las fotos, pues puede ser modelo. Amiga, tu micrófono, perdón. Ay. Es que... No, sí, es que es real, o sea, con esto que estoy diciendo no quiero como marcar las inseguridades de las personas que nos vayan a ver, porque es real, si tú crees en ti, ¿qué es lo principal? La seguridad que demuestras frente a una cámara, eso es lo que te hace el modelo, ¿me explico? Como aparte dicen, de sí, toda la preparación. Caminas como bonita, hablas exacto, como bonita, que eres, o sea, la seguridad, eres bonita. Porque nosotros estamos vendiendo esa seguridad que otras personas no tienen. O sea, sí, sí, sí puedes ser modelo, pero me refiero a que no... Profesión. ¿Sí me explico? No sé cómo explicarlo. Bueno. ¿Ustedes qué opinan? Díganos. ¿Qué opinan? Escríbanos qué opinan. ¿Cualquiera puede ser modelo? Y vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Thank you.
5 años de experiencia. Y pues bueno, ahorita nos toca hablar sobre, bueno, hacerles unas pequeñas preguntitas sobre, obviamente, como este tema. Y vamos a empezar contigo. A ver, ¿qué ha sido el oso más grande que te ha pasado durante? Durante el modelaje. ¿Cuál ha sido el oso más grande? Yo creo que cuando estaba en Alemania, estábamos haciendo un como road trip, haciendo fotos, y estábamos con un camper, y pues yo tenía que hacer de mis necesidades. Y entonces entré al baño y no había papel, y pues tuve que gritar que me dieran papel. Yo creo que ese ha sido como el oso más grande que he hecho. O sea, ¿y quién te pasó papel? Una productora que se llama Ella Sander, que es de Alemania. Sí, ¡qué vergüenza! Y yo así de... Porque mi inglés no es tan bueno, a pesar de que... Y mi alemán menos. Y yo así, ¿cómo le digo que me dé papel? Y yo creo que ese fue el oso más grande que he tenido. Y después no te volví a ver con los mismos ojos. No. Pero yo creo que están acostumbrados como a este tipo de cosas muy humanas, ¿no? Porque creo que el modelaje es como muy... Estar cerca de una persona, verlo muy natural, el cuerpo, sí, las necesidades, ¿sabes? Pero para mí sí es oso, porque yo salgo de mi rancho y es como, oh por Dios, no la conozco y cómo le voy a pedir que no, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese fue el oso más grande. ¿Y tú? Yo creo que casi caerme en la pasarela, que ya en la tarde se ha pasado, pero yo creo que sí fue como que todavía tenía que salir con el otro outfit y yo seguía pensando en que... ¿Qué hasta se me torció el pie, súper feo. No, invento. Y no era como una pasarela, pues, con tarima, sino que era... En el piso. Y... Un tapiz, ahí. Y sí, se me torció y la señora me agarró. No, invento. Encima de la señora. Sí, cayéndole a la señora. Sí, yo creo que eso ha sido más el oso. O sea, sí me ha pasado también, obviamente, de... salir sin ropa interior y cosas así, pero yo creo que eso ya es natural, ¿no? En esto, o sea, sí. Yo creo, o sea, al principio cuando yo me cambiaba era como con pudor, tapabas, pero ahorita ya andas. Sí. Bueno, creo que las niñas nuevas llegan y se empiezan a tapar, es así como amiga, por favor, ¿no? Sí. Y claro. Tú ahí sacándote las copas, sí. Bien liberal. Ya da igual, o sea, sí. Pues es que es real, sí, pues es sí. Un cuerpo. Sí, pero pon tú, o sea, hay pasarelas que pues tienes que salir sin nada, ¿no? Y en una estaba mi mamá y mi hermana, y yo... Apenas. Sí, porque, sí, fue de las primeras, pero sí, pues ellas se quedaron así, sorprendidas. No podían creerlo. O sea, si no están mis papás o alguien que conozco, pues da igual. Uh-huh. Ya que esté alguien que conozco, como... Ay, pero qué padre. No. Bueno, ya. ¿Ya? Bueno, ya. Te toca. Oye, he visto, bueno, vi que hiciste una sesión en desnudo casi. Ah, ¿cómo sí. fue? Cuéntanos. Pues es que igual fue en Europa y yo creo que allá, te digo, ahí empecé a aprender el respeto hacia el cuerpo humano y hacia tu cuerpo. Entonces, pues te digo, yo soy muy inseguro, a pesar, todavía soy un poquito inseguro. Y pues soy muy flaco, o sea, ¿sabes? Todos los modelos hombres son como muy manly, como muy mamados y así. Y pues a ellos les gusta como este cuerpo twink, flaco, ¿sabes? Sí. Entonces, un fotógrafo que trabajó en Boner Magazine, que es igual en Düsseldorf o Berlín, no me acuerdo, me ofreció. Yo así de, obviamente no voy a perder esta oportunidad. Y fui y no me importó quitarme la ropa. Y él justo fue como una terapia, porque él me decía, a ver, relájate. Aquí nadie te está viendo con morbo, porque digo, atrás hay 1,000 personas, ¿no? O sea, te están viendo y así. Y pues nada, es un cuerpo. Y solamente queremos fotografiarte a ti tranquilo, relajado. Y es lo que queremos, esa belleza que transmites cuando estás tranquilo y relajado. Y yo, cuando escuché eso, obviamente, pues órale, fuera, ¿no? ¿Cómo quieren que me ponga? Y ya, sí, estuvo muy padre, la verdad fue una experiencia increíble. Y es que mucha gente,
bueno, casi nadie se atreve a hacer algo así, siempre lo ven malo. Ay, no, es que ¿cómo? Y pues hay que encontrar el cómo, o sea, ese lado que dices está súper sí, súper cuando me padre. Dijo esta filosofía, te digo, o sea, es que dentro de una carrera vas aprendiendo y te vas quitando estos estigmas, es muy importante. Es que también depende quién te haga las fotos o con quién trabajes, ¿no? Porque igual... Que tenga esta mentalidad. Aquí, bueno, no es lo mismo que hay en la desgraciadamente, pero sí. Debería ser así. Sí, yo creo que está padre porque la cultura de la moda y de la fotografía y de todo esto está creciendo aquí y estoy feliz por eso, ¿no? ¿Y tú eres de aquí? Sí, yo soy 100% poblano. Talavera pura. No, no se te ve. ¿No? Ay, por favor. O sea, como de Rusia. Ay, sí. Ah, bien chipileño, ¿no? Sin ofender a los chipileños. No, pero es que son güeritos, ya sabes, la mezcla italiana y... Sí, ustedes, yo los amo. Componiéndola. Embarrándola. ¿Y tú? Yo también poblana. ¿Sí? Poblana. Yo no sabía que tú eras poblana. Tan amigos, si no sabía. Se me olvidan las cosas. Te lo he dicho mil veces. Y cuéntanos, ¿cómo fue que te contactaron? Porque, o sea, una cosa es, ah, no, pues una pasarela aquí, pero... O en qué pasarelas, las más como importantes has estado? Yo creo que una que me encantó fue con Louis Trash en Berlín. ¿Allá o acá? No, allá. ¿Allá? Entonces. Sí, porque aprendí mucho, te digo, su filosofía es muy diferente. Yo salí enamorado de su forma de pensar y de actuar y que todo es muy congruente. Entonces yo creo que Louis Trash, que fue en... Era una noche, una fiesta en Kit Kat, que es como un bar, y entonces ahí fue como la pasarela y lo disfruté muchísimo. Más allá de porque la diseñadora es buena o se presenta en el Mercedes-Benz de allá o lo que sea, porque ya sabes que es lo único que la gente piensa en este ámbito. Yo lo que aprecio más son las experiencias y aprender de las personas. Yo creo que esa fue una de las más importantes. Y aquí en México... Pineda Cobalín, gracias a mi manager en el México Fashion Show, que no fue una grata experiencia, la verdad, trabajar con esas personas, pero con Liz y Pineda Cobalín y los reales fue increíble. Fuerte declaraciones. Y yo quería preguntarte Sorry. Justamente sobre eso. No. Ese era mi tema. Sí, de no, prefiero no hablar de ello. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido tu? Yo creo que la mejor fue irme a modelar a Cancún. Increíble. Yo creo que sí, fue... Ay, lo de México Fashion Show. Saludos a Alex del México Fashion Show. Sí. Pero fue, yo creo que ese fue la pasarela, yo creo que la primera importante que hice, la primera vez que conviví con diseñadores importantes y la primera vez que estuve como que, ya sabes, bien en ese medio, porque lo había hecho en Puebla con diseñadores poblanos, pero ya enfrentarte a los diseñadores más top de México. Fue Benito Santos, ¿no? Fue Benito Santos, fue Fernando Rodríguez. Guillermo Yester, Yesho Herrera. ¿Quién más fue? Ay, se me están olvidando. Bueno, fueron varios, pero la verdad, pues convivir con ellos ya fue como más top. Y pues estar en otro lugar, no sé, y conviviendo con otros modelos, ya de otros países, no sé. Aparte la temática estuvo súper padre, ¿no? Sí, fue todo súper tropical. Fue cansadísimo, o sea, para mí fue lo... El clima, sí, ¿no? Sí, hice 10 sesiones de fotos en un día con el clima, o sea, con el sol, el maquillaje escurriendo. Ajá, el maquillaje. Aparte cada diseñador me pedía un maquillaje diferente, entonces era así de uno, aviéntate al cenote, te voy a tomar fotos ahí y luego salte, te vamos a cambiar de maquillaje. Entonces llegaba yo al hotel y tenía ya hasta como cortaditas aquí. Así de dolor, de tanto. Ay, es que duele desmaquillar. Te maquillo y luego te desmaquillo. Pero no, los diseñadores, un amor. Todos, la verdad. Te veías increíble. Ahí fue cuando me volví su fan. La pasarela de Guillermo, ¿fue de Guillermo? Fue sí. La que está. Es que bueno, él es buenísimo. Sí, Guillermo es increíble. A ver cuándo me haces caso. Pélame, please. Y. De todo esto, o sea, de todo lo que han logrado hasta ahorita, ¿qué ha sido, bueno, qué es lo que no les gusta o no les ha gustado durante este proceso? A mí, yo creo que toman muy poco en cuenta a las modelos mexicanas. Siempre que llega a la extranjera y es como tú, adiós, ya llegó a la extranjera. Yo es algo que me di cuenta, es así como, no sé...
aunque sea más chaparra que tú, aunque sea, pero como es la güerita, pasa. Entonces, yo creo que es algo que los fotógrafos, maquillistas, camarógrafos, diseñadores tienen que tener más en cuenta, ¿no? Como que las niñas. Me ha pasado mucho aquí. ¿Aquí en Puebla? Aquí en Puebla. Ah, y en México igual. Bueno, en México menos porque como ya están más acostumbrados. Sí, pero aquí en Puebla se da mucho. Pero aquí en Puebla es así como ya llegó la extranjera. Muévete. Bye. Adiós. Sí. Seas quien sea, bye. Entonces, pues, es lo que menos me gusta. Yo creo que debe de haber más oportunidades. Porque de verdad hay niñas súper guapas en Puebla. O sea, totalmente. Yo de verdad las veo y digo, o sea, hay potencial. No sé por qué no están distribuidas por todo México y por todo el mundo. Porque la verdad, pues sí, claro. Hay de dónde aquí en Puebla. Totalmente. Yo, pues, la falta de profesionalismo es una de las cosas que no me gustan para nada. La falta de ganas, la mediocridad de la gente me parece algo malo en todos los aspectos, no fuera del modelaje también, o sea, en general, en la vida, la mediocridad es algo que no debe existir. Y yo creo que en ciertos casos, cuando te vuelves un objeto, ¿sabes? Que dejan a un lado que eres una persona. Sí. Que siente, sí. Que igual que ellos, que tiene metas, que tiene vida, que eres alguien, y que te vuelvan, sí, un simple objeto y que, sí, te traten como nada, pues sí, es como imagen. Muy feo. O sea, desde que no te den de comer en un shooting, hasta de que te digan en tu cara, así como sabes que es que, pues no. O sea, yo estoy de acuerdo con que te digan en la cara. No, pero luego te... Pero hay formas. Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, o sea, claro. Es como pinche cerdo, no sé qué, oye amiga... ¿Sabes, sí, qué? Por tu bien, pues tienes que bajar de peso porque en la industria, sí, claro, sí, 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 es muy diferente. Pero sí, sí, no, hay muchos diseñadores. Muchos por diseñadores ahí, por que ahí. Me ha tocado escuchar así como de, no, estás muy gorda, no, no te cierra, no, no quiero. Sí. Sí, la forma de tratar a la gente, yo creo que es algo que tenemos que manejar en todas, sí, partes. Sí, en todos los ámbitos también. Sí, 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 pero sí, pues sí, está muy feo. Porque sí te llega a bajar el autoestima de una manera, o sea... A mí me ha pasado que... Sí, llegas, por sí, es como... estamos en una pelea constante con nuestra autoestima, imagínate. Sí, 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 es como... No, pues... Fuera de aquí, ¿cómo? Cerdo, ponte a, sí, bajar de peso. Sí. O sea, sí, yo estoy de acuerdo que te lo digan, porque, o sea... No, pues todo... es que es real. Sí, o sea... Pero hay formas, como digo. Pero... Yo he visto mucho en los certámenes aquí de belleza, que no inventen, se creen, uff. Y me ha tocado estar y ver cómo literal les dicen a las niñas y... Así, oh, por Dios, o sea, gracias, a mí nunca me han dicho algo así, pero niñas que, o sea, están bonitas, solo están un poquito llenitas o así, les dicen tan feo y es como de, güey, no se dan cuenta de cuánto afectan su autoestima. Es que está padre porque te... O sea, pero... sí es padre. Es que depende cómo lo tomes, sí, también. No, y desde el momento en el que tú aceptas entrar a una agencia, o entrar a un certamen o algo así, tienes que saber que te vas a arriesgar a eso, o sea, y que te lo van a decir, o sea... Mil veces. Y a algunas personas les vas a gustar, a algunos diseñadores vas a ser como su wow, y a otros va a ser, no, no me gusta. Y eso pasa, y de verdad yo me he dado cuenta, y yo decía a veces, es que ¿por qué a este diseñador no le gusto? Pero llegaba con otro y era así como de, no, pues me gusta que tus cejas, me gusta que seas como morena, y hay otros que buscan a las güeritas, y es algo que tienes que entender, o sea, sí tienes que entender que no a todos les vas a gustar, o sea, no. Es justo ninguna, lo que ella decía, ninguna, al principio, de que todos pueden ser modelos, porque, uh-huh, pues cada quien tiene sus rasgos especiales. Y a mí me gustas, a ella no, pero a los demás les encantas y a ella no, ¿sabes? Es como un mundo muy subjetivo. Sí, pero sí, sí, sí es algo triste, sí, pero a la vez bonito. Es increíble, la verdad, sí. No, sí. Increíble no. ¿Ustedes cómo, al principio, cómo empezaron? Porque supongo que al principio era como, no, pues te invito a una sesión de fotos y por experiencia a lo mejor, ah, no, pues sí, va. Y después con su experiencia, ¿cómo empezaron a manejar lo de cobrar? Porque muchas niñas aquí, por ejemplo, en Puebla, es como de, no, pues no tengo idea de cuánto cobrar por una sesión, por una pasarela o así. Y por eso muchas veces es como de, ah, pues no te cobro nada, por no saber cuánto. O sea, claro, ¿ustedes, sí, cómo miden el cómo cobrar, por ejemplo? Mira, yo digo que al principio, sí, las cosas pueden ser por colaboración, porque no tienes experiencia. Y no puedes llegar a cobrarle porque, sí, no sabes, a lo mejor, ni caminar ni posar. Yo empecé así porque estudié diseño textil. Somos los modelos. Ajá, y les mandan a hacer la ropa a un largo, ¿no? Y a una forma, y a nadie le quedaba más que a mí. Entonces todas empezaron así de, te puedo tomar fotos, y así empecé a ganar como experiencia. Mucha gente me escribía en Instagram y a todo decía que sí. Pero ya cuando empiezas a hacer muchas cosas,
te das cuenta de que no, que ya, o sea, es tu tiempo, ya es tu imagen. No, a mí me pasó de hecho hace poco cuando me di cuenta que ya no, colaboraciones ya no. Sí, solo claro. Que fuera un super diseñador o algo súper top. Pero yo creo que, pues, cobra, es que está muy mal pagado en Puebla, ni siquiera puedo decir un precio porque sería como, pues, engañar, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánto te pagaban en Berlín y cuánto te pagan aquí? No, nada que ver. Pero yo creo que es que allá hay mucha industria, ¿sabes? Y desgraciadamente aquí no hay industria por lo mismo, porque todos creen que esto es algo que es un hobby, que lo tienes que hacer gratis. No lo ven como un trabajo. Y exactamente, al principio puedes empezar haciendo intercambios, porque te sirven, y al diseñador o a quien sea que te contrate le sirven. Pero cuando tú ya agarras experiencia, y esto es a lo que voy, que tienes que estar preparado, cuando ya sabes cómo posar, ya no te ves mal, ya sabes que puedes dar algo de calidad, que ya puedes cobrar, entonces empiezas a cobrar. Dependiendo, yo cobro dependiendo las horas que son, si es shooting de fotografía, video, pasarela, cuántos días, etcétera, también el diseñador y todo, pero sí, yo creo que como que vas aprendiendo. Sí, pero mira, aquí a lo mejor voy a decir los precios, pero por sesión, pues te dan, no sé, $1,000. Uh-huh. Y si es muy bien pagado, te dan 2,500, a lo mucho. Y siento que es poco, ¿sabes? O sea, sí. O sea, hasta pasarelas importantes como... ¿Cuál era? Que yo no quiero decir pasarelas. ¿Quieres que diga nombres? No pasa nada. Ay, sí. Bueno, pasarelas más top están pagando $2,000. O sea, cuando son plataformas ya muy... Pues están los mejores diseñadores y te están pagando $2,000. ¿En serio? Por la pasarela. Más lo que se queda a tu agencia, porque tu agencia te tiene que cobrar. Ah, sí, claro. Fíjate un poquito más. Ay. Gracias, producción. Gracias. Pues sí, pero... $2,000, wow. Sí, yo creo que es poco. Poquísimo. Y aparte es que una pasarela es una chinga, pero... ¡Horrible! No, yo creo que es mejor una pasarela que unas fotos. ¿Crees? Bueno, es que a ti te gusta la adrenalina de que te están viendo. Yo digo que es más fácil unas fotos que una pasarela. No, yo creo que no, porque las fotos es depende de, o sea, del entorno. Te puede tocar unas fotos en medio del sol, unas fotos en la mañana con frío. También la pasarela. Pero sí. Rápido, ¿sales? No, a ella le gusta que la vean. Pero las horas de maquillaje. A mí me encantan las pasarelas, pero sí es muy cansado. Te citan a las 9 de la mañana, cuando la pasarela es a las 8 de la noche, te dan una lata de atún de comer, estilo ya mencioné quién, y te tienen ahí muerto de hambre bajo el sol, sin agua, o sea, es horrible. Y al final te pagan un nada. Porque aparte, algunos, yo conseguí modelos y fueron por colaboración para este evento y nunca nos pagaron. Imagínate. Las tuvieron así todo el día, sin agua, sin comida, y no les pagaron. Eso es a lo que voy. La gente no aprecia el tiempo de la gente, el trabajo de las personas. Vinieron desde México. ¡Ah, me enoja! No puedo. Sí, y en la sesión de fotos, injusto. Pues, puedes como descansar. No estás tantas horas. Yo creo que máximo son 6 horas, creo ¿no? Sí. ¿Sí? Pero creo no, que... ¿sí? Estamos ¿sí en o no? Desacuerdo. Estamos en desacuerdo. Ahí viene de Teresa de Calcuta a hablar. Es que, bueno, no sé, yo sí siento que las pasarelas es más, pues, no sé, es que las fotos siento que es mucho más sencillo. Sí, porque en la pasarela es mucha producción. Ajá. Desde exacto. Fitting. Sí. Desde todo. Pero creo que sí me gusta más, o sea, no sé, tal vez porque yo soy más buena en eso. Sí. O sea, siempre se me ha dado eres más la pasarela. En las pasarelas. O sea, siempre la gente me busca más por la pasarela que por las fotos. En cambio a ti te buscan más por las fotos que por la pasarela. Entonces, pues, ahí estamos mal. Ahorita nos arrancamos el chongo. Sí. Y, bueno, yo tenía una pregunta especialmente para ti. ¿Cómo, para ti como hombre, cómo ha sido estar dentro de este mundo? Porque es mucho más difícil, o no sé, bueno, en algunos aspectos para los hombres sobresalir, o no lo sé. Bueno, tú cuéntanos. Te digo, ha sido difícil desde que ya hay como un estereotipo. O sea, es real que ya no hay estereotipos de cierta forma, o sea, que ya las caras raras o facciones diferentes son más llamativas, pero en el cuerpo es muy difícil porque sí tienes que estar como... Y en la altura. En la altura, porque yo mido 1.78 y normalmente piden... 83. Un 83, un 85, o sea, piden una altura increíble.
Entonces yo creo que eso ha sido lo más difícil para mí en esto, y la autoestima siempre va a ser difícil, yo creo que para todos los modelos. Pero el no poder subir de peso, el no poder tener ese cuerpo y ver a todos los modelos así, es lo que a mí se me hace como difícil, ¿sabes? Porque, no sé, este sentimiento de competir, sí, como no, que no es nada grato. Pero bueno, creo que los hombres son más o menos en modelos que en mujeres, ¿no? ¿No, no lo sientes? Yo siento que es más fácil como hombre estar en la industria, si tienes ese cuerpo y si tienes esa altura. Como mujer yo creo que es algo más difícil porque necesitas unas facciones padres, el poder caminar bien, la altura sobre todo también, muchísimo, ser profesional. Yo creo que es más difícil para mujeres que para hombres, aunque parezca que es más fácil para las mujeres. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Toda traumada. Listo, ya regresamos. Y pues vamos a seguir platicando un poquito sobre esto. Y quiero saber si ustedes quieren hablar como de algo en específico de ustedes, que sepan algo de ustedes, un consejo, algo para las personas, bueno, niñas, hombres, que quieran iniciar su, o sea, sí, entrar claro, al mundo del modelaje. Señorita, por favor. No, te toca, no es cierto. No, pues yo digo, o sea, va a sonar súper trillado, pero la confianza. O sea, la confianza, a mí me cuesta muchísimo, o sea, no sé por qué lo estoy dando de consejo, sí, claro, pero la confianza. Yo creo que también analizarte, o sea, verte como persona, y a lo mejor puede ser que no seas guapísimo, pero es súper carismático. Y en los videos sales increíble, pues ya lo hiciste, ¿no? A lo mejor tienes una súper altura y no eres tan guapa, pero pues en las pasarelas vas a llamar muchísimo la atención, ¿no? O a lo mejor eres, como dije hace un rato, eres súper bonita, pero no eres alta. Y sales súper bien en las fotos. Entonces, analizarte bien y decir, bueno, yo tengo esto, y pues lo voy a explotar, ¿no? Yo creo que es como... como... sí. O sea, por ejemplo, yo me analicé y yo dije, bueno, o sea, mi cara es como más rara, tengo como las cejas súper súper gruesas, estoy alta, estoy delgada, pues obviamente no voy a servir para comercial, no voy a salir en un comercial de ropa interior súper bonita, porque pues no. Entonces, pues ya, me dirijo a lo que, pues creo que he funcionado, ¿no? En moda. ¿Qué otra cosa podría hacer de consejo? ¿Yo? ¿Sí? Ok, yo como consejo daría ser realista. Desentrada, o sea, sí todos pueden ser modelos, pero yo digo con eso, no, pero es real, o sea, si sabes que no, pues no te lastimes, no estés ahí, ¿sabes? O sea, no. Nunca vas a poder pero ser modelo de Victoria, o sea, sí, a lo que voy es, sí, la confianza siempre, o sea, 24/7, el consejo que te doy, confía en ti, en tu cuerpo, en todo, en todo, y en el carisma, que yo creo que es lo más importante. Sí, yo creo que sí, yo creo que aquí tienes que saber cómo tratar diseñadores y tratar fotógrafos y eso. Debe porque sí, como dices tú, llegan niñas super divas y me ha tocado, y aquí en Puebla muchísimo. Así de que yo ya estuve en el... ¿Decimos certamen, nombres? ¡Ah! Estuve en el certamen tarita. Programa, quemando a las modelos. Quemando a las modelos. Poblana. Con Ángelo Vanegas. Sí, o sea, como que llegan niñas así de... Yo estuve en el certamen, no sé qué, quítate. Y me tocó en una pasarela con Denise, de hecho. Sí. Que la niña le decía, no, o sea, porque yo... Ay, no, es que ya no quiero hablar. Yo, chale, chale, a mí no me vas a hacer el mismo peinado que a todas. Porque yo fui señorita no sé qué, o no sé. Sí. Mis de y las reinas patrias. Amiga, las fiestas exacto, patrias, el consejo también es humildad. No te quieras sentir sí super top, aunque no seas top. Porque sí, esas modelos caen mal, caen pésimo y es como, güey, no van a querer trabajar contigo, qué horrible, ¿no? Sí, ¿no? Tratar y aceptar también que te hagan lo que... Lo
lo que sea, porque lo te están pagando. Porque me ha tocado niñas que están en fittings y es que eso no me gusta. Y tú así... Pero yo creo que ahorita que dijimos lo que sea, es un momento para tocar este tema. Hacer lo que sea, siempre y cuando cuides tu integridad. ¿Sí me explico? O sea, porque... Sí, es, sí, sí, sí. A mí es un cliché o algo que todos dicen... Ah, es que le diste las nalgas para poder entrar a la pasarela, no sé qué. No voy a decir que no llega a pasar. Porque sí pasa. Y pasa mucho. Muy seguido. ¿Y quieren que diga nombres? Tanto en hombres como mujeres. Como hombres y mujeres, ¿eh? Porque también creen que nada más a las mujeres. No. A los hombres, porque les recuerdo que esta industria es una industria femenina, donde hay homosexualidad, hay de todo. Entonces, pasa con hombres y mujeres. Cuida tu integridad y si las vas a dar, que valga la pena con un buen diseñador, en un buen lugar, y hazlo, digo. Que ahí te abra las puertas para volar. Que te abra las puertas. En toda la extensión de las puertas. Me van a odiar, eso no es nada profesional, pero... Pues pasa, pues ¿sabes? O sea, pasa. ¿Por qué lo vamos a callar? Pasa. Sí. ¿No? Sí. Gus nos hizo una pregunta. Bueno, ustedes. A mí. Ay, sí. Siempre hace esta pregunta en todos los programas. Gus, por favor. ¡Gus Santos! ¿Dónde estás? Ya. Ay, lo amamos. Invéntate otras preguntas. Te amamos, Gus Santos. Dice que ¿cuál es la parte de su cuerpo que menos les gusta? Toda. ¿Qué será? Mi cara. ¿Qué? ¡Ángelo, no! Te lo juro. Mi nariz, yo creo que es mi problema principal. ¿Cómo crees mis que dientes. Cara? Esos dos son mis dos. Mis, las dos partes que no me gustan. Pero yo no amo tus mentones, o sea, no puedo. ¿Hiciste algo? Ay, sí. ¡Ah! No, son todavía no, son naturales. No inventes, es que está... algo. ¿Ya me quiere ventanear? No, no me he hecho nada. O sea, sí me operé la nariz, pero sigue siendo mi problema. ¿Para mejorarlo o por algún accidente? Pues. Por los dos, porque no podía respirar. Y dije, ay, güey, pues aprovecho. Y me la operé. Yo te y... quiero pegar cada vez sí, que cada... te quejas de tu físico. O sea, porque es lo que vendes. O sea, te busca la gente por tu cara. Por tu cara. Y tú la odias. Así es, chicos, así es esto. Así que su seguridad siempre intenten tenerla íntegra. Sí. Y ya. Wow. Nunca me hubiera imaginado eso. ¿Cuál es tu parte del cuerpo que odias? Yo creo que mi abdomen. No, yo sí odio tres cosas. Mi abdomen, porque no soy como todas las modelos, por ejemplo, como Camila, que come, come, come y lo tiene súper plano. ¿Quién es Camila? Yo... yo como una manzana antes de unas fotos y ya estoy súper inflada. Después yo creo que serían mis piernas, son demasiado flacas. ¿Puedes escuchar eso, chicos? Escuchen eso allá en casa, en donde sea que estén. Son muy flacas. Todos mueren por tener esas piernas. Son muy delgadas, entonces en las fotos se me ven extrañas. Y mi cabello, o sea, se pueden ver que es un desastre total. O sea, mi cabello es lo más desastroso. Ah, yo creí que no te gustaba peinar. A propósito. No, es un desastre. Me peinó Ángelo antes de venir porque me bañé. Y o sea, es súper rebelde. O sea, me intenté hacer una como coleta medio pegada y ya, está súper frío. Gracias. Mira, a tu cabello duró tanto el comercial, el primer comercial. Sí, o sea, sí, chicos, venía arruinando todo a lo que venía a su paso. Sí, yo creo que si me dijeran así algo que tienes que cambiar así ya, que me quiten el cabello y que me pongan uno nuevo. Uf, mañana, amiga. Raparme. Tapada. Sí, es un problema. No inventes. Sí. Pero qué buena pregunta, te lo plancho, por cierto. No, nunca lo puedo tener liso, o sea, siempre es así. Se te hace como frizz. Super frizz. Entonces, yo siempre es así de que, si pueden, mejor con mucho gel, hacerme algo, sí. Mejor. Me siento más cómoda. Y ahora, ¿cuál es la parte que más les gusta de su cuerpo? Wow, qué pregunta tan difícil. Madre santa. ¿Y tú? Mi cabello. Pues yo creo que mis entradas, o sea, a pesar de que todo mundo me critica mis entradas, porque son muy grandes... Yo creo que es algo que me gusta mucho porque es como muy característico. Mis entradas y mis orejas, que también todos me las critican, así de ya opérate, no sé qué. Están muy grandes, pero no sé, a mí me gusta. Pero en las fotos se ven súper bien. Siento que son especiales. Sí. Eres especial, oreja. Sí, yo creo que esas son las dos partes que más me gustan. ¿A ti? Yo creo que a mí. Y mi pene. Ok. No sé por qué cuando te hice la pregunta y vi tu cara, pensé que pensaste en eso. Sí, ahorita me acordé. Mi pene también me gusta. Se ve muy bien en las fotos. ¿Las tuyas?
Yo creo que, aunque me digas que no, yo creo que mis cejas es lo que me hacen como especial de las demás. Son una ceja nada más. Sí, soy uniceja. ¿Tu ceja te gusta? Sí, es una ceja nada más. Y sí, yo creo que sí. Es algo que, aunque Ángelo venía en el camino así, te voy a cortar esa uniceja, yo dije no, porque cuando me ponen junto a las demás, pues lo que me hace diferente a las demás, pues es la ceja, la uniceja. Un tip, ¿deberías dar ese tip? Sí. Que encuentren esa parte, sí, de su cuerpo que a veces piensas que es el defecto, sí, pero puede ser la virtud. Sí. No, de hecho, sí, o sea, a mí un fotógrafo me dijo, Leo, me dijo, oye, ¿te crece la uniceja? Y yo, sí. Me dijo, déjatela, no sé qué. Y pues ya, estamos en proceso. Y sí me ha funcionado, ¿eh? O sea, ¿te la depilabas? Me quitaba el centro y me enseñó la foto de una tipa. Me dijo, wow, esta tipa tenía literal una ceja. Y me dijo, ¿te crees a ti así? Y yo le dije, sí. Y me dijo, déjatela. Y yo, ¿cómo crees? Y ya empecé. Y sí me ha servido porque creo que las fotos se ven más editoriales, las que he hecho últimamente. Están increíbles. El fashion film que sale mañana, tienen que verlo. Salimos los dos, me encanta cómo, sí, te ven. Mencionen sus cuentas de Instagram. Liz-SO. ¿SO? SO. Yo soy Angelo VGS. Hola, yo soy Valeria. Ay, sí. ¿Ya casi acabamos o qué pasa? Sí, y así buscando. Esperen, antes hablar de mí. Que acabemos, sé que ya repetimos este tip, pero tengo que darlo. Pero no cualquiera puede ser. No. Siento que este tip me ayudó muchísimo. Yo creo que esta experiencia, justo tuve un shooting con el fotógrafo que tú mencionaste aquí en Puebla, y yo hacía unas poses que, según yo, me gustó, o sea, me sentía que podía transmitir esa seguridad. Y entonces tuve problemas, las fotos estuvieron horribles. Y estas personas de este lugar me dijeron así de, es que tus poses son súper grotescas, no sé qué, son horribles, bla, bla, bla. No me di por vencido, no los escuché, o sea, lo tomé, porque dije, okay, tal vez sí, lo voy a pulir. Y seguí haciendo mis mismas poses, y esas poses me llevaron productores a Europa. Entonces, Chicos, nunca dejen que las demás personas los pisoteen, sean quien sea, así sea el top de tops, no lo dejen. Tómenlo en cuenta, sí. Púlanlo. Pero sigan con sus sueños enfrente siempre. Sorry, tenía que decirlo. ¿Alguna cosa que quieras agregar? No, pues yo amo al fotógrafo que habla. A mí me funcionó mucho, creo que fueron mis primeras fotos profesionales. Y ya. Bueno. Pues bueno, tomen consejos si alguien quiere, pues, estar de ya, ya, güey. Ya, no, ya, no, vamos, te dije que tengo problema con el teléfono. Ya, vámonos. ¿Qué? Ay, es que veo mucho la pantalla. Y yo... Hola, pantalla. Sí, yo, sí, pues, si quieres, ¿dónde está el close-up? Ya se acabó. Que ya se acabó. Ahí está. Sí, sigue. Hola. Es así de... No es mi cabello. ¿Sigue? Sí, sí, ya seguimos. Bueno. Ya. Pues ya esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les guste y pues que hayan sido como motivación para que inicien en el mundo del modelaje. Ajá. Y algo que se me... que rapidísimo, por último, busquen una agencia. De verdad, busquen una agencia. Sin una agencia no la van a hacer. No, sí la van a hacer. Pero es más difícil. Pero es más difícil. ¿Sí? Sí. Una buena agencia. Buena agencia, sí. Buena agencia. Escríbanos si necesitan consejos. Otra vez. De agencias, de todo eso. Síganlos en Instagram. Manager de modelos. Ah, yo soy si manager quieren de ser modelos y si tienen Puebla. Potencial, él es manager de modelos y los puede meter a agencias de DF. Como a mí, como a varias, entonces... Chicas, síganlos. Escríbanme, si están guapas y altas, escríbanme. O altas, demonios. Pues bueno, muchas gracias por vernos, chicos y chicas. Nos vemos el próximo jueves. Ah, el próximo jueves no voy a estar, va a estar Brendita. Hoy no estuvo Brenda. Ay, sí, cierto, no está Brenda, pero va a estar el próximo jueves. Brenda, ¿qué pasó? Nos dejó solas. No solos. Se pierdan a Valeria Carrillo. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Bye.